Una iglesia valiente. Aleluya. Así que os animo, hermano, a que seáis fuertes y valientes. Muy bien, recordaros, los martes nos seguimos reuniendo aquí buscando el rostro del Señor a las 8 de la tarde. Los jueves estamos aquí a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, en nuestra reunión de estudio bíblico. Seguimos aquí. Así que animaros a venir también al estudio bíblico en la medida que podáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Y transmitirle estas cosas a los hermanos. Que hay tormenta, pero que Cristo está en la barca. Aleluya. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Sin más, hermanos, que Dios bendiga mucho. Recordad, orad por los hermanos que faltan. Sobre todo, poned vuestras oraciones a mi pequeña Sara, a mi nietecita. Así que estar orando por ella también, ¿vale? Venga, pues sin más, voy a dejar a Paco. Madre mía, no os queda nada. No. Llevo una semana sin ir, tengo que recuperar. No, fiaros. Yo tengo ahí un poquito de apoyo, pero no. Bueno, hermanos, la verdad que me ha dicho Loren es triste, porque ¿sabéis qué? El coronavirus no es algo que le haya sorprendido a Dios, ¿vale? Quizá parece que no ha sorprendido a los cristianos. A Dios no, porque la palabra de Dios ya avisa claramente de que había persecución. Hermano, muchas veces las cosas que Dios permite es el grito de Dios a una generación que es incrédula y que realmente está en tinieblas y que no quiere de Dios. Y Dios está gritando desde los cielos. Estoy aquí, yo estoy aquí. Yo reino. Yo tengo el control. Y tambalean a este mundo y a esta sociedad que descansa en sí mismo. Lo tambalea de su lugar para que realmente ponga su mirada en Dios. ¿Y cuánto nomás sus hijos vamos a poner nuestra mirada en él en este tiempo? Vamos a estar confiados, hermanos. Vamos a estar expectantes. Y vamos a estar a la brecha, hermanos, en lo que Dios está por hacer o Dios está haciendo. Porque seguramente Dios está propiciando todo esto con un propósito. ¿Vale? Su gloria, hermanos. Tenemos que buscar su gloria, buscar su voluntad en este tiempo. Hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro, como en el cielo, aquí en la tierra. Y hermano, ¿con quién va a ser el Señor su voluntad? Sino con sus hijos. ¿Amén? Sus hijos, es con sus hijos que Dios va a hacer su perfecta voluntad. Por eso, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¡Amén! A él la gloria. Bendito es su nombre. Bueno, yo quería compartir algo de la palabra del Señor. No voy a ser muy extenso, hermano. Yo veo ya la hora y no quiero ser muy extenso. Pero sí quiero compartir algo que el Señor hablaba estos días. Hermano, cuando uno está mal, pues siempre es propicio para meditar, estar descansando. Hermano, no perder el tiempo. Si yo analizo, hermano, y veo la cantidad de tiempo que desaprovechamos. El tiempo es precioso, hermano. El tiempo pasa. Por eso la palabra de Dios nos cita a aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, hermano, son malos. Son malos. Por eso, hermano, aprovecha bien el tiempo. Si tú analizas el tiempo cada día, te darás cuenta que el tiempo se pasa, hermano, volando. Y se desaprovecha en cosas vanas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final, hermano, te das cuenta que todo es vano. Por eso, hermanos, aprovecha bien el tiempo. Yo he tenido tiempo de meditar, de pensar. ¡Wow, hermanos! El Señor me ha hablado. El Señor me ha visitado, me ha bendecido con su palabra. Hermanos, hay esta palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos como antorcha para que realmente Él nos hable, nos guíe, nos enseñe como buenos hijos por su camino. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Hermano, esa es la palabra del Señor para tu vida hoy. Mira al Señor. Mira hoy al Señor. Mira hoy por sus caminos. Y dale tu corazón. Dale tu corazón al Señor hoy. En definitiva, dale tu voluntad. Dale tu voluntad. Amén. Bueno, hay una palabra que el Señor me hablaba estos días. Y tiene que ver con la verdad. Dice la palabra de Dios en Proverbios. No puedo tener la mascarilla y la gafa a la vez.
porque se me empaña. Por lo menos para leer, permitidme que me la voy a quitar. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23, 23. Ciertamente, hermano, es una palabra que el Señor me habló hace mucho tiempo. Y siempre la he tenido en mi corazón, pero nunca he predicado aquí en la iglesia de ella. Pero la he tenido en mi corazón. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, cuando hablamos de la verdad, rápidamente nuestros ojos van directamente ¿a quién? A Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿Quién dijo, mi palabra es verdad? Jesús. ¿Pero quién realmente, siendo el Verbo, se hizo carne? Siendo la palabra, se hizo carne. Jesús. Jesús. Por eso cuando realmente hablamos de verdad y miramos de verdad, siempre pensamos en Jesús. Hermanos, vivimos en un mundo que realmente aborrece a Dios. Es así. Es así. Pero ciertamente, hermanos, hay un mundo cristiano que también aborrece a Dios. Y vosotros diréis, ¿cómo es posible? ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Que hay cristianos que aborrecen a Dios? Puede surgir la pregunta y decir, ¿por qué? ¿Por qué es posible eso? ¿Por qué? Porque aborrecen la verdad. Porque ciertamente aborrecen la verdad. Muchas veces los cristianos se han hecho un Dios a su imagen. Se han hecho un Dios conforme a su pensamiento. Y ese es el Dios que adoran y ese es el Dios que sirven. Muchas veces, hermanos, hay cristianos que no dejan de escuchar a Dios porque no les gusta lo que escuchan de Dios. No les gusta. Hermano, el Evangelio no es grato para todo el mundo. El Evangelio habla de justicia, habla de juicio, habla de pecado, habla de infierno, habla de muerte, pero también habla de vida. Gloria a Dios que habla de vida y vida abundante. Ese es todo el Evangelio. Pero hay cristianos, hermanos, que aborrecen a Dios porque no quieren recibir toda la verdad, todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces aquellos que caminan en los caminos del Señor se andan siempre justificando su pecado. Se andan siempre yéndose por sus caminos, no atendiendo la voz de Dios ni rindiéndose completamente a Él, humillándose a Él. ¿Por qué? Porque realmente aborrece la verdad. Porque realmente aborrecen su palabra. Porque realmente, hermanos, se han hecho un Dios conforme a sus caminos, conforme a la necesidad suya. Solamente piensa en su necesidad. Se han vuelto egocéntricos. Piensa solamente en ellos mismos. Y si las reuniones de oración, hermanos, no se llenan es porque realmente estamos llenos de nosotros mismos. Nos idolatramos a nosotros mismos. Solamente pensamos en el yo. Y esa es la realidad. Aborrecemos su palabra. Y no solamente aborrecemos su palabra, sino nos hacemos ignorantes de ella. Jesús instó a los judíos que venían a Él, escudriñar la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús le instó a su generación, escudriñar, buscar en la palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Sus hechos también daban testimonio del que el Padre le había enviado, de que era el enviado, el ungido de Dios que venía a este mundo. Porque sus obras daban manifiesto de que Él era el Mesías. Por eso, hermano, muchos aborrecen su palabra. Juan 8:31, vamos a buscarlo todo. Vamos a buscar Juan 8:31, la palabra del Señor.
si vamos un versículo atrás, dice así la palabra, dice, hablando a él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cuántos dicen que creyeron? Muchos. Hay muchos que creen en él. Hermanos, hay muchos que creen en Dios, pero hay pocos que le creen a él. Creen lo que él dice. Para creer lo que él dice, tienes que conocer. Para creer en Dios, tienes que conocer y creerle a él. Tienes que conocer lo que él dice. Dice que, hablando de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, si vamos unos versículos atrás, Jesús le había hablado de muchas cosas. Había hablado de que él se iba a ir, iba a volver. Y allí los judíos que se habían acercado a él se hacían muchas preguntas. ¿Dónde va este? No entendían las palabras de Dios. Le estaba hablando del Padre y no entendían que le hablaba del Padre. Él en el versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En el versículo 25 dice, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Él una vez y otra vez le decía las mismas cosas y esas palabras no calaban en el corazón de ellos. Él llegó a decir en un momento que no podían venir a él porque él sabía desde el principio los que eran suyos. Pero él dice en el versículo 28, él le dice esta palabra, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago y así hablo. Eso es. Él venía a hacer la voluntad del Padre y él iba a decir las palabras del Padre. Pero he aquí, dice que muchos, oyendo estas palabras, se admiraban y creían. Y versículo 31 dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? ¿Hay discípulos de Jesús? Pues hay una prerrogativa, hermano, de parte de Dios, de parte de su palabra. Si permaneciereis, ¿dónde? ¿En qué? En mi palabra. Hermano, yo no sé si tú eres cristiano de 5 minutos. Los hay. Yo no sé si eres cristiano de 5 días. Los hay. Yo no sé si eres cristiano de 5 años. Ya llevas 5 años diciendo, uy, ya llevo un tiempo. Los hay. Pero hay una prerrogativa del Señor. Si permanecieres. Es si permaneces. Es si eres fiel. Dice la palabra de Dios, ser fiel hasta la muerte. Y Él os dará la corona de la vida, hermano. Hermano, la constancia y la perseverancia es la que realmente Dios ve y Dios busca. Y la que realmente revela si tú hoy vas a ser constante, vas a ser fiel o vas a estar aquí de aquí a poco, pues como todo el mundo. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y cuando Jesús dice, hermano, esto es porque realmente puede haber y puede hacer realidad esta idea de que hay alguien que se dice discípulo, pero no es discípulo. Y Jesús lo sabía. Por eso dice, Él le hace ver, oye, tú que escuchas mi palabra, ¿permanece en mi palabra? ¿Toma mi palabra? Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es que hay un llamado del Señor, hermano. Hay un llamado del Señor a ser discípulo de Jesús. Y un discípulo, hermano, no es otra cosa que ser un seguidor de Jesús. Yo no sé si tú eres alguien que viene aquí los domingos, escucha la palabra, y después de aquí te olvidas de lo que has escuchado y sigues tu vida normal. O si perseveras en su palabra.
o si buscas su palabra, si crees su palabra. Aquí hay un llamado primero, hermano, a permanecer en la palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, si hay alguien que persevera en la palabra se hace como dice la misma palabra. Es espíritu y es vida. Hermano, Dios obra a través de su palabra. Él le dijo a su pueblo que él envió su buena palabra y ¿qué? Y los sanó. Hermano, hoy él envía su buena palabra a tu vida. Con un propósito, hermano. Dios tiene un propósito cuando envía su palabra cada día. Cuando realmente desde este lugar se predica su palabra. Cuando tú en tu casa, tú lees su palabra. Tiene un propósito. Y es darte vida. Es hacerte libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, un llamado del Señor primeramente a permanecer, a perseverar. ¿Pero qué? ¿En qué? Hermano, en su palabra. Y dice que después esa palabra, la verdad, os hará libre. Marcos capítulo 4, vamos a buscarlo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba. Imaginad, una multitud allí, apostada en la barca y él enseñando la palabra. Y todo allí recostado escuchando la palabra del Señor. Dice así la palabra, dice que le enseñaba por palabra muchas cosas y le decía en su doctrina, oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la, ¿qué dice la palabra? Y la comieron. Sigue adelante. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, vemos que dice que el sembrador salió a sembrar. El propósito del sembrador, ¿qué era? Sembrar la palabra de Dios. Y vemos cómo esa palabra obra en los corazones y en la vida. Pero, hermanos, cuando alguien lee esto, ve el primer caso del sembrador, dice que cayó en el camino, vinieron las aves y se la llevaron. Después da Jesús una explicación de todo esto. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron sobre la palabra y le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, a los que estaban fuera por palabras todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Hermano, hay un propósito el cual el enemigo tiene. Y es quitar la palabra que es sembrada en tu vida. Hermano, cuando tú llegas aquí, querido amigo, cuando tú vienes aquí por primera vez,
El enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y realmente lo que él quiere y percibe y desea es devorar la palabra de Dios. Él por nada del mundo quiere que esa palabra pueda tomar lugar en nuestras vidas. Él no quiere que esa palabra germine en nuestros corazones. Él dice en 2 Corintios 4:4, vamos a buscarlo en 2 Corintios 4:4. Dice así la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El propósito de Satanás, hermano, es que no resplandezca en una generación incrédula, que no resplandezca Cristo Jesús, la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Este mundo está en tinieblas. Este mundo, hermano, si no es por el Evangelio, si no es por un pueblo comprometido que predica la palabra de Dios, está en tinieblas, hermano. Y solamente puede resplandecer su luz a través de su Evangelio, a través de la gloria de Cristo. El Evangelio, que es la gloria de Cristo, hermano. Por eso este mundo, hermano, está cegado, pero está cegado por Satanás, para que no resplandezca la luz, para que siga en tiniebla el Evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Hermanos, el cristiano tiene un privilegio muy grande. La luz del Evangelio ha resplandecido en nuestras vidas. Por su gracia somos salvos y estamos aquí. Gloria a su nombre. Somos salvos. La luz del Evangelio, hermano, ha resplandecido en nuestras vidas. La luz de la verdad, hermano, para ser libre. Pero, hermano, para ser libre, verdaderamente libre. Porque dice la palabra: si el Hijo libertare, muchos viven todavía en esclavitud. Y yo no sé cómo. Porque la palabra de Dios dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cómo? Verdaderamente libre. No es que tú te convenzas, no es que tú lo quieras, no, no. Es que Jesús te hace libre. Jesús es el que te hace libre. Pero, hermano, lo hace a través de su Evangelio. Hermano, el Evangelio de Cristo es la gloria de Dios, hermano, revelándola. Pero Satanás no quiere. Satanás, hermano, pone impedimentos. Hermano, pone de gana en los cristianos para que no busquen a Dios, para que realmente no clamen, se centren en ellos mismos, no busquen el rostro de Dios. Estén tan atareados con ellos mismos, pensando en ellos mismos, centrados en ellos mismos, para que haya una generación que se pierda. Porque, hermanos, igual que tú has conocido el Evangelio, de la misma manera este mundo va a conocer a Cristo a través del Evangelio. Y Satanás sabe que no. Entonces nos va a entretener, nos va a volver cómodo, una generación cómodo. Por eso, hermanos, si acontece cosas, es para despertar al pueblo de Dios. Si muchas veces, hermano, acontece dificultades, persecución, es para que realmente el pueblo de Dios despierte a la realidad de un mundo que se pierde. El Dios de este siglo cegó. Pero, hermano, el enemigo hace también su obra cuando llega la palabra. Cuando primera vez llega la palabra, dice que él quita la palabra. Y hermano, vemos y seguimos leyendo, y dice que volvemos a Marcos 4, dice así la palabra de Dios, que esos son junto al camino en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Hermanos, aquí vemos algo, que todos escuchan la palabra. Todos oyen la palabra. Pero dice que Satanás viene y la quita. ¿Por qué? Porque cayó junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino, hermano? Esos son los que no entienden la palabra. Por un tiempo están
no entiende la palabra, no ha entendido la obra de Dios, no ha entendido el Evangelio de Jesucristo, la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por él, no ha entendido que él pagó su deuda, que él pagó un alto precio por su pecado, no entiende. Y dice que Satanás viene y la quita. Por eso que importante es que tú perseveres. Por eso que importante es que tú sigas escuchando la palabra de Dios. Porque, hermano, es escuchando la palabra de Dios que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a resplandecer con su evangelio en tu vida. Y dice la palabra de Dios. Dice, y estos son los de junto al camino. Pero también dice, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, hermano, acuérdate lo que te digo. Viene la tribulación. Viene la tribulación a tu vida. Viene la tribulación a su iglesia. Hermanos, y quizás ha venido ya, y aquí quizás ha venido situaciones a tu vida, o ha venido situaciones a personas que estaban perseverando, que estaban aquí, hoy no están, y hoy te pregunta y dice, ¿qué ha sido de ellos? Hay una constante aquí en la palabra de Dios, hermano, y la constante es la misma, dice, dice que, que fue sembrado ¿en dónde? En pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben, ¿cómo? Con gozo. Hay gozo. Hay gozo, alegría. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No tienen raíz en sí. Sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Uno se pregunta y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Dice que el sembrador salió a sembrar. Dice que cayó en pedregales. ¿Había tierra ahí? Sí, había poca tierra. Pero un poco más abajo había piedra. Dice que echó raíces, pero no tomó fuerza. Manos, tú imagínate que tú estás aquí, llevas un tiempo, pero tu tierra no tiene profundidad. Tú crees que estás firme, pero dentro de poco viene una tribulación. Dentro de poco, hermanos, la situación económica se empeora. Viene enfermedad. Viene el COVID, como hemos oído antes. No hay raíz. Hermano, ¿qué es lo que determina que esta vida sea de poca duración, que persevere poco tiempo? La raíz. Porque de cierto a todos, hermano, a todos va a acontecer una cosa, que va a venir tribulación. Va a venir angustia, va a venir dolor, va a venir COVID, no. Algo peor. Algo peor. No podemos, hermano, determinar. Entonces, ¿cuál era el problema? Que pensaba que era creyente, que era cristiano, y es falso, no es creyente. No es creyente. Hermano, aquí no está hablando de creyentes, sino creyentes. Aquí está hablando de gente que cree que es creyente, pero no lo es. Es un falso creyente. ¿Por qué? Porque no ha profundizado. No ha profundizado en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la justicia de Dios, en aquello que le llevó a Cristo a morir y entregar su vida por ti.
¿No has profundizado a quién es Dios para tu vida? Los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿No has profundizado? ¿Se ha conformado? ¿Se ha dejado llevar, hermano? Hay una generación que realmente, hermano, no está docta en la palabra de Dios, no busca la palabra de Dios, no busca su presencia, hermano, no ora, no busca su rostro. ¿Y cuál es la consecuencia? La raíz, hermano. Es más, muchos de ellos lo que tienen es raíz de amargura. Porque en vez de profundizar en la gracia y la misericordia de Dios, profundizan solamente en otras cosas. En el que lo que me ha dicho el hermano, lo que me han hecho, lo que me han dejado de hacer, siempre buscando excusa por su pecado. Y no buscan de Dios, hermano, porque no buscan su palabra, porque no aman la verdad para ser salvo. Como dice su palabra, tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad, dijo Jesús. Entonces no tienen raíz en sí mismo, son de corta duración. ¿Por qué? Por ellos. No han profundizado, hermano, en la gracia, en la misericordia. No han buscado, dice el Señor, buscadme y viviréis. Buscadme. Hay un llamado a buscar del Señor en su palabra, hermano. La palabra profética más segura, en la cual hacemos bien estar atentos como antorcha. Porque ella realmente, hermanos, produce el milagro, fe. Y eso no es de nosotros. Eso es impartido el regalo de Dios. Eso no es de ti. Ah, que yo tengo fe, hermano, tú no tienes nada. No tenemos nada. Sin su palabra no tenemos nada, hermano. Tú dices amar mucho a Dios, pero si realmente no conoces a Dios, no puedes amar a aquel que dices que ama. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de su palabra. Por eso, hermano, el sembrador salió a sembrar. Salió, echó la semilla. Él es fiel, hermano. Aquí hay una iglesia fiel en predicar su evangelio. La palabra de Dios ha sido sembrada en tu corazón. Pero aquí, hermano, ¿qué haces tú con la palabra? Porque van a venir momentos, tormentas, dificultades a tu vida. Pruebas muy duras van a venir, hermano. Y es la profundidad, la raíz, lo que va a determinar que tú permanezcas. Si no, ¿sabéis qué? Vas a ser un falso convertido. Vas a estar aquí y muchas veces vas a estar pensando en tus cosas, en tus caminos, en tus pensamientos. Te has hecho, como hemos empezado al principio, que te has hecho una idea de un Dios imaginario que tú te has imaginado para satisfacer tus deseos propios, personales. Muchos han estado aquí, hermanos, sirviendo al Señor, pero ¿por qué? Solamente para ellos. No, hermano, estamos sirviendo a Él para la gloria de Él. Le pertenecemos a Él. Nos rendimos a Él, nos humillamos a Él. Le damos la gloria, hermano. Y cimentamos nuestras vidas en su gracia y su misericordia. Y todo se lo debemos a Él. Y somos suyos, nos reconocemos suyos, comprados y lavados por la sangre del Cordero. Le pertenecemos, hermano. Por eso, hermano, ¿dónde está tu raíz? ¿Qué profundidad tiene, hermano? ¿Ha profundizado en la gracia y la misericordia de Dios? Que no eras digno. Que Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores a su tiempo, envió lo más preciado del cielo a su Hijo amado para morir por ti. ¿Ha profundizado en el amor de Dios? ¿Que Él no tenía por qué salvarte? ¿Por qué tendría Él que salvarte? Él sería justo aunque no te salvase. Pero Dios envió lo más preciado del cielo a su Hijo amado por ti, para salvarte, para que tengas vida, y no cualquier vida, vida abundante. Por eso, ¿en qué sustentas tu vida? ¿En el Dios de las cosas de esta vida? Y esperas en Cristo, en las cosas de esta vida, dice la palabra de Dios, que eres digno de lástima. ¿Tú qué esperas? ¿Que Cristo te solucione la papeleta de esta vida? Esta vida está perdida, hermano.
Esta vida está más completa en Él. Y lo que esperamos en su gracia, en su misericordia. Hermano, pero de un día a otro se tambalea todo. ¿Y qué queda? Donde esté cimentada tu vida. ¿Está en la roca? ¿O está, como dice la palabra de Dios, en la arena? ¿Tu casa dónde está? ¿En la arena? ¿O está cimentada con cimientos firmes en la roca? Si está en la arena, hermano, va a venir bien. Va a venir tormenta y va a ser derribada. Acuérdate, porque vendrá la prueba. Iremos. Algunos no estarán aquí. Iremos. ¿Qué ha pasado? Vendrá la persecución. Y algunos permanecerán. Y algunos llegarán incluso a ser mártires, hermano, por el Evangelio. Por eso, hermano, ¿dónde está cimentada? ¿Qué, cuán profunda es tu raíz? ¿Qué tierra es la que hay en tu corazón? Hermano, eso lo determinas tú. Lo determinas tú. ¿Serás falso creyente o serás verdaderamente alguien que atesora las cosas de Dios? Dice la palabra de Dios. Dice que estos son los que fueron sembrados en pedregales. Pero también dice que otros fueron sembrados entre espinos. Dice que oyen la palabra de Dios. Todos oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo. ¡Ay, los afanes de este siglo! ¡Ay, el mundo, hermanos! ¡Ay, la luz del mundo! El que ama... El mundo más que al Señor no puede hacer su discípulo. ¿Amas tú al mundo más que al Señor? Dice que los afanes de este mundo, afanes, el trabajo, las cosas que este mundo te ofrece, el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Falso convertido, hermanos. La palabra de Dios toma lugar, pero no han dejado el mundo. La palabra de Dios ha llegado, pero la tierra, su tierra está abonada de cosas que solamente satisfacen su carne, sus deseos, su corazón. Son egoístas. Están centrados en ellos mismos, en sus deseos. Dice que la palabra de Dios se hace infructuosa. Ahogan la palabra. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermano, ¿qué determinó el dar fruto? La buena palabra. La buena tierra. La buena tierra. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? Ojalá sea esa tierra que da fruto. Tú mismo tienes que ser consciente. Señor, ¿estoy dando yo fruto? ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Queja últimamente? ¿Estoy centrado en mí mismo, pensando en mis cosas? ¿O estoy dando fruto para tu gloria? ¿Qué fruto, Señor, es el que yo estoy dando? Empezábamos y decíamos, hermano, compra la verdad. ¿Y qué? No la vendas, hermano. Hay muchos, como decíamos, que aunque se llamen cristianos, aborrecen a Dios. Compra la verdad. Compra y obtiene la verdad. Hermano, y cuando la palabra de Dios dice compra, está diciendo una cosa. ¿Te cuesta un precio? ¿Cuesta? ¿Cuesta seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Cuesta seguir a Jesús? Cuando la palabra de Dios dice compra la verdad,
estaba hablando de que cuesta un precio. Cuando la palabra de Dios, si se compra la verdad, si hablábamos de que la verdad era Cristo, la palabra de Dios te está instando, adquiere a Jesús. Adquiere entre todas las cosas a Jesús. Adquiere a Jesús. Adquiere a Jesús, a lo que Él te está ofreciendo. La verdad es su evangelio, hermano. Compra y adquiere, tiene que ver, hermano, con pagar un precio por conseguir algo. Tiene que ver con pagar un precio. Hermano, si tu tierra ha de ser buena tierra, hermano, tienes que llenarte de este pensamiento. Tienes que pagar un precio. No es algo, hermano, que tú recibes si tú no tienes ya nada más que hacer. La obra la hizo Cristo. Somos salvos por su gracia. Pero ahora somos personas que realmente tenemos que evidenciar fruto. Por eso Cristo y la verdad tienen que ver, hermano, con pagar un precio. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay un llamado, hermano, a seguir a Jesús, pero ¿cómo? Tomando su cruz. Vamos a leer unos versículos, hermanos, y si aquí terminamos. Mateo 16, del 13 al 28. Vamos a Mateo. Dice así la palabra de Dios, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos el Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo para ti? Pedro enseguida pronunció: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Había una declaración que Pedro había hecho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, si somos enseñados en la palabra y conocemos quién es Cristo, pero aquí Jesús empieza a hablarle claramente cuál era su propósito y hacia dónde él se dirigía. ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? Hacia la muerte. Hacia la cruz. Era la buena noticia. Pero hermano, una cosa es lo que Pedro había conocido y entendido, lo cual se le había revelado el Señor. El mismo Jesús se lo dijo: esto no te lo ha revelado ¿quién? Carne ni sangre. No ha sido enseñado por hombre, no has sido tú enseñado en estas cosas. Te lo ha revelado mi Padre, hermano. Hoy tú necesitas que Dios revele su palabra, su buena palabra, su evangelio a tu vida. Hermano, no vale con aquello que has sido enseñado o que has aprendido, sino que eso tiene que ser el real carne en tu vida ahora, hoy. Por eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahí el Señor entendió que era el momento de él revelarle la obra por la cual él estaba aquí y había venido a esta vida.
Era el tiempo señalado, era el tiempo que él entendía de parte de Dios. Esta declaración me muestra una cosa: Padre, tú le has revelado esto a su vida. Yo no se lo he enseñado. Eres tú que lo has revelado. Por eso, cuán necesario es que el Espíritu Santo tome lugar, hermano. Que busquemos y Dios se revele a nuestra vida. Y no sea solamente mero conocimiento intelectual que llena nuestro pensamiento y nuestra cabeza de conocimiento, pero que no producen vida. Hermano, llegó el momento en el que Jesús entendía. Dice que desde entonces comenzó. Después de esa declaración, hermano, de haberle preguntado: ¿quién decís vosotros que yo soy? Era tan importante que conociese quién era él. Hermano, es tan importante que tú conozcas quién es Jesús. Pero que sea el Espíritu Santo, sea Dios quien te lo revele, hermano. Porque aún el mismo nacimiento viene de parte de Dios. Nicodemo, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, no podía entender ni saber lo que Dios iba a hacer en él. Sabemos que viene de Dios. Se acercó a Jesús y le dijo: porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Conocimiento. Él veía, entendía, pero necesitaba la revelación de Dios. Es más, Jesús le dijo, dice: tú eres maestro y no sabes estas cosas. Porque le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es la obra de arriba hacia abajo, hacia nuestra vida. Es la obra que hace Dios hacia nosotros. Y es la obra que Dios tenía que hacer un hombre que, aun cuando intelectual y sabía muchas cosas acerca de Dios, pero había algo que necesitaba, y era un nuevo nacimiento. Y eso era producido solamente podía hacerlo Dios en su vida. Necesitamos la intervención de Dios, hermano. Necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para que nos levante de nuestro letargo, de nuestra apatía, de nuestra comodidad, de nuestro pecado, para que realmente veamos en Cristo Jesús a nuestro libertador, a nuestro salvador, aquel que verdaderamente nos puede hacer libres de verdad. Por eso necesitamos, hermano, llega el tiempo en el que Dios ve que esa palabra está incidiendo en sus discípulos, y él toma partida, como lo tomó en Nicodemo. Nicodemo, hermanos, Dios le reveló algo grande. Le reveló la cruz. Le reveló a Jesús que iba a morir en esa cruz. Tú eres maestro y no sabes esta cosa. Tenías que saberla. Porque el Espíritu se mueve, hermano. El Espíritu se mueve, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva cuando la palabra de Dios es predicada, hermano. Por eso dice que todo aquel que ha nacido del Espíritu es como el viento, hermano, porque tú sabes, no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido de parte de Dios. Es un milagro de Dios, es un obra de Dios. Por eso, como hijo de Dios, muchas veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque no vemos fruto, porque no vemos las almas convertidas. Pero es que nosotros no convencemos a nadie, ni convertimos a nadie. Es el Espíritu de Dios. Por eso tendremos que buscar a Dios, clamar a Dios, para que su Espíritu se mueva como se movía en el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque es el único que da vida, hermano. Nosotros tan solo tenemos que predicar la palabra, no tenemos que orar para que su Espíritu se mueva. Es la obra del Espíritu Santo en Nicodemo, es la obra que el Espíritu Santo iba a revelar a través de su palabra. Y aquí vemos, hermano, Como el Señor entendió, Padre, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Tú no has sido enseñado en esto. Esto no se había oído hasta ahora. Estaba escondido, pero mi Padre te lo ha revelado. Necesitamos la revelación de Dios, hermano, de su palabra en nuestros corazones. Necesitamos que esa tierra, que esa raíz se ahonde.
en nuestra vida, no seamos superficiales cristianos, movidos en toda forma de doctrina, hermano, de todo engaño, de mentira que hoy se mueve por todos lugares, por las redes sociales, por todos lugares. Necesitamos, hermano, afianzar nuestra vida en el Cristo. El Señor entendió. Entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario ir a Jerusalén. Él tenía muy claro cuál era el camino el cual él iba a tomar. ¿Cuál era el camino, hermano? El camino era la cruz. ¿Él iba a Jerusalén a qué? A morir, hermanos, a morir, a morir. Dice así la palabra de Dios, dice, y padecer mucho. Dice, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Hermanos, aquí el Señor empieza a revelarle a sus discípulos algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer, a oír. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús, aquel que Pedro, perdón, aquel que había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Jesús estaba reconveniendo, Señor, Señor, cogiendo la parte, que nada te acontezca esto, Señor. Vaya, que tú no mueras, pero que yo tampoco muera contigo, no muera tampoco. No solamente que tú no mueras, sino que no muramos ninguno. Que hagamos como Él dijo allí en la transfiguración, hagamos tres enramadas. Señor, qué bueno estar aquí. Qué bendito es estar aquí en su iglesia. Amén. Hermano, el Señor envía bendición y vida eterna. Dice, cuán bueno y cuán delitoso es estar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bueno es estar con Jesús, viendo la gloria de Jesús, viendo sus maravillas, sus prodigios y sus señales, hermano. ¿Las queremos? Sí, amén, las queremos. Pero él tenía que ir y enfrentar la muerte. Y eso le estaba hablando, hermanos, de un camino que él iba a tomar, pero que ellos mismos también iban a seguir después. Y eso le iba a revelar a Pedro. En una ocasión le dijo, Pedro, cuando eras joven tú te ceñías y ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, seas mayor, otro te ceñirá y te llevará ¿dónde? Donde tú no quieres ir. Seremos llevados a situaciones y a momentos y a dificultades que no queremos. Pero seremos llevados. ¿Dónde estará tu raíz, hermano? ¿Dónde habrá caído? ¿Habrá caído en buena tierra? ¿Estarás dando fruto? ¿Estarás perseverando, como dijimos al principio? Desde entonces comenzó Jesús a decirle que le era necesario padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Señor, en nada te acontezca todo esto. Pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermano. Hoy hay un llamado a tu vida. ¿Quieres perseverar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser alguien que da fruto? Hermano, pon tu mira en las cosas de Dios. Pon tu mira en las cosas de Dios. No en las cosas de los hombres. No lo que le preocupa a los hombres. El COVID, la economía. Yo con Mari Carmen estos días hablaba con ella y decía, ay, Señor, teniendo sustento y abrigo, estar contento. Hermano, la economía muchas veces aprieta, hay situaciones difíciles, pero hermano, el que no nos puede quitar es el contentamiento, el estar alegres, el estar confiados, porque hermano, cuando tú te contentas y cuando tú das gracias a Dios por la vida cada día, hay algo que el enemigo no te puede robar: el gozo.
Está contento. Cualquiera que sea la situación, Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo y por todo estoy hecho. Ya sea teniendo como no teniendo. Por todo estoy hecho, estoy preparado. He sido trabajado en todo. Por eso, hermanos, poned nuestras miras en las cosas de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ahora sí podía entenderse esta palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué aprovechará? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, estamos tan pendientes de las cosas naturales que descuidamos nuestra alma. Hermano, tu alma, preciosa tu alma, hermano, por la cual Cristo murió en la cruz. Es tu alma, hermano, la que te puede llevar a error, como a Pedro, y a poner la mira en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, y no en la mira en las cosas de Dios. Y con esto termino. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es tu tierra hoy? ¿Cuál es el fruto? Hermanos, dice que el Señor preparó obras antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. ¿Estás andando en esas obras? ¿Estás dando fruto? ¿O se está ahogando tú esa palabra que Dios te ha dado? Esa palabra que un día el Señor reveló a tu vida. Y las circunstancias, los afanes de esta vida, la está haciendo infructuosa. Hay un llamado a perseverar. Hay un llamado a venir a Jesús, a poner tu mira en Jesús, a poner tu mira no en las cosas de este mundo, sino en Él. Pero hay un llamado a dar fruto. Pero hay un llamado a tomar su cruz. Hermano, hay un precio. ¿Qué precio tú estarás dispuesto a pagar por obtener la verdad? En otro día os hablaré de algunos que realmente vendieron la verdad. Hoy no lo voy a decir. Pero hoy quedaros con esto. Compra la verdad. Paga el precio. ¿Amén? Que el Señor lo bendiga. Amén. La gloria al Señor, hermano. Por eso es momento de reflexionar. No sé si hoy alguien, desde ahí, desde ese lugar, no vamos a hacer un llamado aquí, no siempre vamos a hacer llamado, pero hoy, tú hoy te sientes identificado con la palabra que Dios ha hablado y tú hoy vas a tomar una decisión por Cristo y le vas a decir, Señor, hay un antes y un después. Yo quiero tomar tu cruz. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero ser realmente alguien que está comprometido y consagrado a ti. Yo quiero, Señor, que mi vida sea esa buena tierra. Yo quiero, Señor, cimentar mi vida en la roca, en Cristo. Por eso hoy entrego mi vida, consagro mi vida a ti, Señor, y tomo esa cruz. Tomo esa cruz, Señor. Tomo esta cruz, Señor, porque ya no quiero vivir para mí, porque ya estoy harto de vivir y pensar en mí. Porque no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Quiero pensar y dedicar mi vida a ti, pero quiero dedicar a mi vida a los demás, Señor. ¿Hay alguno que ha entendido y quiere tomar una decisión hoy por Cristo? Ojalá sea de esa buena tierra. Amén. Bueno, que el Señor bendiga. Amén.
Pues si respiras tienes que orar. Hermano, porque no hay horas, no hay cosa que Dios pueda hacer en esta generación sino a través de la oración. No hay cadena que Dios no pueda romper sino a través de la oración. No hay cosa imposible que Dios pueda hacer sino a través de la oración, hermano. La oración mueve al Señor. Dios obra a través de la oración. Por eso, hermano, ven a la oración. Necesitas ahondar tu vida, tu tierra, cimentarla en la roca y ahondarla, hermano, que esa tierra sea tierra que pueda producir fruto para la gloria, para su gloria. Amén. Entonces el martes, oración, amén. Amén. Un pueblo que se compromete a la oración. Y el viernes es el estudio bíblico. El viernes o jueves. El jueves estudio bíblico, hermano, a las 7. 7:30, estudio bíblico. El evangelismo allí en la calle Torremolino. Yo no sé cuándo será. El viernes. Esta semana, el viernes, ¿a qué hora, Miguel? A las 4:30, ¿vale? Amén. Ahora también por las palmeras, ya vamos a retomar. He estado una semana por esto del COVID, hemos estado parados, pero esta semana también estaremos allí por las palmeras. Amén. Predicando la buena palabra, para que realmente esa palabra cale en los corazones. Bien, vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a darle gloria, vamos a despedirnos. Para ello, va a ser Jacqueline. ¿La que no va a despedir en oración? Señor, te damos gracias por el culto de esta tarde. Bendecimos y exaltamos tu nombre por tu amor, tu grandeza y tu misericordia. Te damos gracias por habernos traído en ese lugar, porque nosotros sabemos, Señor, que no ha sido una casualidad. Sabemos, oh Rey de Gloria, que tenías preparado ese día para nosotros. Tenías preparada esa palabra para nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esa palabra tenga lugar y cabida en nuestros corazones, Señor. Que podamos atesorar esa palabra y ponerla en práctica, Padre. Amado Dios, nosotros sabemos que no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza. Te pedimos que nos ayudes a permanecer, a perseverar en tu palabra, Dios de amor. En los momentos difíciles, no importando cuán difíciles sean, Señor, ayúdanos a acordarnos de tu palabra y perseverar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Ahora que nos vamos a nuestras casas, guárdanos, Señor, cúbranos con tu sangre preciosa. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, oh Rey de Gloria. Bendiga a los predicadores, Padre Santo. Bendiga a tu siervo Paco, Señor, esa boca, Padre Santo, que has utilizado para hablarnos esta tarde. Bendígalo en el nombre de Jesús y que la gloria sea para ti por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor los bendiga, hermano. El Señor es bueno. Amén.